Bueno, gente, acá estamos. Ganó Brasil, goleó Brasil 4-1 ante Paraguay en un partido donde Vinicius Junior salvó a Brasil de sí mismo. Porque Brasil hoy no jugó contra Paraguay. Brasil jugó contra Brasil, contra sus propios nerviosismos, contra sus propios temores, contra su propia falta de jerarquía, contra su propia enemistad con su público, contra su momento nefasto que está viviendo la selección brasileña de fútbol y que lo logró a partir de una genialidad de Vinicius, una bicicleta aérea que genera una linda jugada de gol con una muy buena definición, sacarse ese lastre de encima, poder al menos sobrevivir en esta Copa América y evitar el escándalo. ¿Y por qué hago este foco de que jugó contra sí mismo? Porque lo de Paraguay. Paraguay es una selección inexistente. Y habrá que analizar qué es lo que está pasando dentro de la Federación Paraguaya de Fútbol, que pasan los técnicos y sigue fracasando, fracasando y fracasando. Paraguay, no recuerdo un éxito. Lo último bueno de Paraguay que recuerdo es haber eliminado a Brasil en la Copa América 2015. Para después ser aplastado en semifinal con Argentina, pero al menos llegó a una semifinal de Copa América. Después, todo lo que recuerdo de Paraguay, fracaso, 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 fracaso. Y no tiene Paraguay tampoco nombre. Paraguay tiene más jugadores que Venezuela, por ejemplo. Y Venezuela está muy bien. Creo que hasta te diría un escaloncito abajo que Ecuador está Paraguay en cuanto a nombres. Y Ecuador compite muy bien y Paraguay es este desastre. Es este espanto de lo que fue hoy contra Brasil. Porque Paraguay tuvo todo a favor para aumentar ese nerviosismo brasileño. Todo a favor. Porque Brasil quiso salir a jugar, imponer su jerarquía, con Guimarães, Gómez, Paquetá, el paquetito de Paquetá, ¿no? Porque después vamos a hablar de este muchacho. Pero tuvo la oportunidad. Tuvo la oportunidad Paraguay, porque tuvo aproximaciones y Brasil estaba nervioso, apurado en la primera media hora de juego. Tiene el penal que el paquetito de Paquetá la tira directamente afuera, haciendo amague, saltito, aflerra al arco, el punto penal. Después, y esto le voy a caer, y le voy a caer a un hoy, que hizo dos goles y que fue la figura del partido. Brasil, vos querés ser balón de oro, mejor jugador del mundo. Esperá, le paré a Vinicius. No, paquetito, Paquetá. Vinicius tiene que agarrar pelota caliente y patear. Después, sí, tiene la jerarquía, hace el golazo, es la figura del partido. Ahora, es un juego que te cae, más allá de su jerarquía, la personalidad que tiene te cae muy antipático. Porque después le habla a la gente, les hablan a la gente, los jugadores de Brasil, muchachos. Están sextos en las eliminatorias. ¡Sexto! Brasil está sexto de 10 en la eliminatoria. Y le hablan a la gente, le hacen gestitos a su gente. Están mal de la cabeza. Tienen que pedirle disculpas a la gente de Brasil que están sexto, que perdieron el invicto histórico en el Maracaná, en su cancha en eliminatoria, que no le ganan a casi nadie, que juegan en piloto automático. La verdad, Brasil sigue siendo una selección que te da la sensación de cuando lo agarre un buen equipo, pierde. Vamos a ver qué pasa contra Colombia. A partir del gol de Vinicius, sí, Brasil encuentra los caminos, profundizado también por una defensa paraguaya. Lo de Alderete y lo de Balbuena, pero es para revisión. Y mirá que me sorprende que no esté jugando Gustavo Gómez. Tampoco era mucho mejor Paraguay como equipo cuando jugaba Gustavo Gómez de titular, pero mierda, que son flojos, ¿eh? Por favor, no pueden despejar una pelota. Le rebota la pelota entre ellos. Primero en el gol de Savinho, después Alderete. Y el arquero moringo en el gol, porque hay responsabilidad del Alderete, sí, obvio. Pero salí, vos tenés la cancha de frente, hermano. Salí, despeja vos, salí, tírate vos encima de la pelota. Confusión total de una selección paraguaya a la deriva, justamente, totalmente eliminada de la Copa América, con justicia, bien, porque es un equipo totalmente insípido, sin personalidad, sin jerarquía, sin idea, y tiene nombres, ¿eh? Porque Almirón es un jugador consagrado, porque Enciso es muy buen jugador, porque tiene figuras interesantes. Pero la realidad es que no tiene juego. Y sin juego no podés aspirar a absolutamente nada. Entonces, hoy Brasil le ganó a Brasil, a sus propios fantasmas. 3-0 en el primer tiempo. Ya el partido estaba liquidado, más allá del descuento de Alderete. Y después
Otro penal. Habría que decirle a Vinicius que declaró, no, porque estamos en contra de todo, con la Conmebol, de qué sé yo. Dos penales, Vinicius. Dejate de joder. Haz una autocrítica, haz una autocrítica de tu equipo, haz una autocrítica de lo que pasa. Muy agrandadito este pibito, que juega muy bien, que puede llegar a ser Balón de Oro con actuaciones como la de hoy, pero que va a tono con lo que me da la sensación de que es Brasil. Un equipo de muy buenas individualidades, pero que como conjunto no tiene autocrítica y ha perdido el rumbo. Veremos si lo puede encontrar, porque la jerarquía obviamente la tiene, pero aún ganando 4 a 1, aún siendo muy superior, te da la sensación de un equipo que no está unido, que no está metido, que está más mirando problemas externos o del día a día que solucionando los problemas futbolísticos que tiene. Y así veo difícil que Brasil le gane a Colombia, que en el turno anterior metió mucho miedo. Paraguay eliminada, nada que hacer. Y hoy a Brasil, Vinicius lo salvó de sí mismo. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció este partido, cómo lo ven a Brasil de cara al partido con Colombia, cómo ven a Paraguay en el futuro, en donde lucha por meterse en un mundial donde clasifican 6.5, porque el séptimo va a repechaje de 10. No hay mucho mérito en eso tampoco. Lo leo, debatimos en los comentarios y como siempre digo, muchísimas gracias y hasta la próxima.